Lo interrumpo al señor Héctor en su presentación porque tenemos en comunicación nada menos que al presidente de Vélez, al señor Miguel Calelo. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, gracias por tu tiempo. Sabemos que estabas ahí reunido, así que te agradecemos. Como siempre, en los primeros programas de Dale Fortín Radio siempre nos ayudaste. Bueno, nada, antes que nada preguntarte por el plantel. ¿Cómo lo ves a Vélez de cara a este semestre? ¿Crees que Vélez con lo que tiene ya le alcanza? ¿Crees que habría que sumar alguno más? No, mira, lo que venimos diciendo últimamente, yo creo que Vélez tiene un plantel más que completo. Pareciera ser que a veces nos olvidamos que Vélez fue el campeón del torneo inicial y el supercampeón, sobre todo. Lo que hemos vivido otras épocas de Vélez, sabemos cómo estamos parados en la actualidad. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Le quisiera preguntar a los hinchas de otros equipos si ellos consideran que Vélez tiene un gran plantel o no. Porque en los últimos 5 años el que más ganó fue Vélez. El que más puntos sumó fue Vélez. Pero pareciera ser que internamente nosotros no nos conformamos y queremos siempre tener más. Yo lo que digo que el hincha de Vélez tiene que darse cuenta el esfuerzo que hace el club para sostener un plantel campeón durante 5 años, para mantener un cuerpo técnico campeón durante 5 años, para mantener a un Sebastián Domínguez que fue tentado por Boca, para sostener a un Emiliano Papa que fue tentado por Racing, para que Tito Canteros quiera quedarse en Vélez. Tenemos que pensar que Ariel Cabral en el primer semestre no estuvo y ya está rehabilitado y seguramente será como si fuera una incorporación. Y sobre todo, para tener a un jugador cuando sea habilitado luego del proceso legal que tenemos que tener en cuenta que se tiene que llevar a cabo, como Mauro Zárate, porque yo preguntaría qué otra institución de la Argentina ha hecho una incorporación como la de Mauro Zárate, ¿no? Sí, creo que nosotros lo hablamos varias veces, que eso que nombrás del inconformismo muchas veces del hincha de Vélez tiene que ver precisamente con los éxitos de los últimos tiempos. Pero no, entendeme que no me quejo. No. Yo sé que esto es el crecimiento que ha tenido Vélez en los últimos años, pero también a veces nos tienen que entender a los que estamos en la conducción de Vélez que uno tiene que proceder de acuerdo a los números que tiene Vélez y al equilibrio que tiene que tener Vélez. Nosotros sabemos que se han hecho modificaciones muy importantes en el presupuesto, pero más allá de las modificaciones que uno hace, necesita que se produzcan ventas porque es lo que vos necesitás para seguir manteniendo a Vélez en lo más alto. Entonces, el hincha nunca se va a dar cuenta de eso. Y lo entiendo porque yo también fui hincha y cuando llegaban los momentos de los mercados de pases, lo primero que me fijaba en el diario era quién traía a Vélez. Por eso no es que uno se enoja. Simplemente digo que tenemos que darnos cuenta dónde estamos ubicados, qué es lo que hemos ganado durante los últimos años y saber que Vélez es un equipo reconocido a nivel sudamericano y a nivel mundial. Precisamente de la actualidad y de las ventas es de lo que te quiero preguntar, porque es casi una obligación consultarte por el tema de Iván Bella. Sabemos del interés de Chiapas de México. Quería saber si hay alguna novedad con respecto a eso, si finalmente se va a hacer la operación. Al día de hoy no hemos recibido, digamos, la respuesta del equipo mexicano en relación a la contrapropuesta que hizo Vélez respecto a la oferta original de ellos. Nosotros hicimos modificaciones, no estábamos de acuerdo con el tema de la forma de pago y bueno, estamos esperando si ellos van a dar lugar a lo que Vélez propuso o no. Seguramente en las próximas horas sabremos si realmente Iván se va al fútbol mexicano o si sigue formando parte del plantel de Vélez. ¿Cómo estás, Miguel? Daniel Ortiz te saluda. ¿Cómo andas, presidente? ¿Cómo andas, Daniel? Todo bien. Acá compartiendo un ratito con gente amiga de comunicaciones que están haciendo un evento y bueno, se escuchaba una moto ahí, no sé, pensaba que estaba ahí andando en moto por algún lado. Invitaron a mucha gente de Vélez. Me parece muy bien. No, lo que te quería hacer la consulta, hablando de nombres propios, incorporaciones, ventas, es, me imagino que la tesorería del club en algún momento se relamía con el tema de la venta de Gino Peruzzi y la plata que iba a ingresar al club, y al frustrarse esa operación por los motivos ya sabidos, es que se buscó o se intentó o se vio el tema de la venta de Bella, o es una cosa era independiente de la otra. No, soy independiente. Vélez sabe en estos momentos cuál es la caja que tiene que realizar para estar tranquilo y vamos en busca de eso, porque te reitero, nosotros también sabemos
¿cuáles son los jugadores que uno puede vender sabiendo que ya tienen su reemplazo en el primer equipo porque los chicos de divisiones inferiores han hecho las cosas como correspondían? Creo que no nos hemos equivocado. Allá en julio del 2012, cuando nos desprendimos de un montón de jugadores y todos decían que Bel iba a deambular por la mitad de la tabla y fue campeón, y también ahora lo hemos evaluado con el cuerpo técnico, con Cristian, y sabemos que tenemos un plantel para ir en busca de lo que queremos todos, de seguir estando arriba. Después se te puede dar o no el campeonato, pero nosotros sabemos que vamos a hacer un buen campeonato, una buena copa, y tenemos que estar tranquilos porque sabemos con qué plantel contamos. Pero también uno que le tocó ser parte de la tesorería en alguna otra conducción sabe de la tranquilidad que tiene que tener esa parte de la institución. Entonces, cuando los tesoreros te plantean situaciones, son entendibles, uno las tiene que saber ubicar, porque formó parte, te reitero, en algún momento de ese departamento dentro del club, y bueno, yo los entiendo cuando ellos me vienen con algunos planteos. Entonces, tenemos que estar tranquilos, el mercado europeo cierra el 31 de agosto, y con esto que les quiero decir, que si Vélez se tiene que desprender de algún otro jugador, lo hará, pero sabiendo que Vélez cuenta con un plantel muy importante, que más de un equipo en la Argentina, y cuando digo más de un equipo, digo referido a los equipos que pelean arriba, quisiera tener. Nosotros tenemos el honor y el orgullo de tener un plantel muy competitivo, y creo que quedó demostrado en el mes de junio, cuando todos nos daban por muertos en el partido con Newell, y Vélez fue y demostró lo que es Vélez, nada más. Y el otro tema, siguiendo hablando de nombres propios, y que rebotó en todos los hinchas de Vélez hoy cuando nos enteramos de este tema de Martín Perafán. En algún momento se pensó que se le iba a dar la continuidad como segundo arquero a Alan Aguirre, y fue, digamos, una sorpresa. ¿Ya está todo resuelto lo de Perafán? Pero ahí está el error del hincha de Vélez. Nosotros en ningún momento vamos a decir quién es el segundo arquero, eso es obligación del cuerpo técnico, donde hay un preparador de arqueros como Jorge Bartero. Nosotros lo que planteamos, y hemos hablado con Cristian Baceda y con el cuerpo técnico, es que nos parecía que para una competencia como es el torneo nacional, la Copa Sudamericana, el año que viene la Copa Libertadores, tenías que contar con tres arqueros. Creemos que todavía Jordan, los chicos que vienen de abajo, no están para ser parte de una competencia tan importante, lo estarán seguramente dentro de un año, y queríamos en este año que se viene hasta el 2014 contar con tres arqueros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos no estás exento de ninguna contingencia que te pueda ocurrir en este plazo. Entonces, nosotros sabemos cómo trabajó Alan Aguirre, por eso tuvo la renovación que se merecía él con Vélez. Sabemos que está para ser segundo arquero de Vélez, y bueno, luchará con otro arquero. Creo que lo mejor que se puede dar dentro de un plantel es una competencia, y esto es lo que estamos buscando nosotros. Porque, te reitero, no estás exento de ninguna contingencia que te pueda ocurrir, y tenemos que estar, sobre esa posibilidad, tenemos que ser precavidos nosotros. Por eso se habló con Cristian, con Ricardo, y bueno, se resolvió el ingreso de un nuevo arquero. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Patricio Mahón te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, sí, concordar un poco con lo que decís de la ansiedad del hincha, y a veces es difícil estar en los zapatos de un dirigente, o sea, de hecho hasta me pasa a mí. El otro día le mandé un mensaje a Miguel y bueno, tuvimos así un cruce con respeto, obviamente, de diferencias, porque bueno, suele pasar que a veces uno se calienta o es muy pasional desde el lado de la tribuna, y desde el lado de la dirigencia tenés que ser más frío y más racional. Te quería preguntar, más que nada, a Miguel Calelo hincha, ¿no? A Miguel Calelo presidente. ¿Qué quiere ganar Miguel Calelo hincha este semestre? Más allá que me vas a decir todo. Pero todo. Si tenés que elegir. No, yo te entiendo vos cuando me preguntás como hincha, y te contesto como hincha, pero no puedo dejar de lado que integro la conducción de Vélez. Yo siempre digo lo mismo, yo quiero a Vélez en lo más alto. Seguramente siempre va a estar las disyuntivas, que unos van a decir el torneo local porque seguís sumando campeonatos y alejándote de los que te vienen persiguiendo de atrás y que quieren sumar campeonatos amateur cuando saben que son dos organizaciones totalmente diferentes. Nosotros seguimos sumando estrellas, sean locales o internacionales, para nosotros es importantísimo sumar, porque seguimos demostrando dónde está ubicado Vélez. Si me decís, claro, a lo mejor quiero la internacional porque la he vivido como hincha y me gustaría vivirla como conducción de Vélez.
Perfecto, y ahora te voy a meter un aprieto y te voy a tirar un combo mercado de pases. Vos podrás aclarar algunas cosas y otras seguramente te las guardarás. Tema Gino Peruzzi. Miguel, si bien sabemos que el pase de Gino al Sunderland se cayó por las cuestiones conocidas, ¿hay alguna posibilidad de que Gino emigre a otro país de Europa? Por un lado. Y por otra parte, quería saber si al final o al cierre ahora estos días del libro de pases podemos tener la esperanza de tener algún Gareca puede tener la esperanza de tener algún refuercito más. Mira, yo digo lo siguiente, lo de Perú si no lo veo cerrado, hasta que no me den el no definitivo, no lo veo cerrado. Vamos a esperar en las próximas 48 horas la comunicación de la gente de Sunderland, que quedó que nos iban a llamar, luego de que ellos hablen con su técnico y veremos cuál es la situación. Ojalá, para bien del jugador y de Vélez, se cierre, y si no, bueno, el mercado europeo, como todos saben, cierra el 31 de agosto, seguiremos con alguna alternativa que estaba ahí para analizar. Y respecto a incorporaciones, vuelvo a decir lo mismo, creo que Vélez tiene un plantel importantísimo, no quiero ser reiterativo, Cabral no estuvo, está, y creo que hay que tomarlo como una nueva incorporación, porque todos sabemos lo que rindió Ariel dentro de las estructuras del Flaco Gareca. A Vélez, te reitero, le costó mucho mantener un plantel como el que tenemos, con Sebastián Domínguez, con Emiliano Papa, con Fabián Cubero, con Fernando Tobio, que digo que es el único plantel que se da el lujo de tener una defensa, más allá de que no era la titular en el 2009, pero desde el año 2009. La vuelta y el regreso de Héctor Cantero, que ha vuelto bárbaro, por su paso por el Villarreal, y desde ya que si el jueves 1 de agosto surge algo que sea una alternativa importante para Vélez y no reporte de lo económico una erogación importante, siempre va a ser analizada. Pero vuelvo a decir lo mismo, estemos tranquilos de que Vélez tiene un plantel importantísimo y que creo de cómo se movió el mercado local, creo que la mejor incorporación la hizo Vélez con Mauro Zárate. Desde ya que todos sabemos, y lo sabemos desde el inicio, que se requiere una habilitación, a partir de la cual sabremos cuándo puede Mauro debutar con la camiseta de Vélez. Lamentablemente hay pasos legales que cumplimentar, hay tiempos que deben ser esperados que se cumplan, y bueno, tenemos que ser pacientes para eso. Miguel, buenas noches. Héctor Aberastain. ¿Cómo andas, Héctor? Bien, contento. Con otra estrella más, obviamente, arrancamos Dale Fortín y tenemos la esperanza de lograr otro título más en este semestre. Con respecto y con relación al tema Mauro Zárate, sin, por supuesto, dejando las cifras de lado, sabiendo que el jugador dijo que el único lugar donde jugaría sería en la Argentina, sería en Vélez, y yo te escuché a vos en otra audición, en la audición que comparto también con mis otros compañeros de Bien Fortinos, que dijiste, bueno, ya que quiere jugar en Vélez, veremos el tema económico. Ahora bien, Mauro firma para Vélez por una determinada cantidad de dinero, por un contrato por 2 años. Supongamos que la rompe este semestre. La rompe como esperamos que la rompa. Lo viene a buscar el Chelsea. Ojalá. Bien. Ojalá para él, digo, ¿no? ¿Qué le queda a Vélez? ¿Qué le queda a Vélez si se vende? Está todo contemplado dentro del contrato, Héctor. Quédate tranquilo que eso fue lo primero que se trató con Mauro y con Rolly y con Sergio, y está contemplado que Vélez va a tener un recupero de lo que está realizando en este momento, que para el fútbol argentino es un contrato muy muy importante para nosotros. Entonces, bien. O sea, el contrato contempla un montón de situaciones desde el punto de vista legal, por eso se fue demorando la firma, no porque hubiera problemas legales como algunos quisieron trascender, no. Lo que pasa es que acá hay gente, vuelvo a decir, y no es que esté enojado, pero a mí me... La verdad que después de 11 años directivo me fastidia cuando se habla con desconocimiento o se quieren creer más vivos que los otros. Vos me conocés, ustedes me conocen, saben que yo tengo una manera de ser, no la voy a cambiar. A mí hoy me invitaron acá a un festejo del Club Comunicación y estoy presente porque me gusta compartir con la gente del fútbol y no voy a cambiar mi manera de ser, por eso debe ser que todos tienen un aprecio para Miguel Calelo, no presidente, persona, y eso es lo que me pone bien a bien. Pero acá hay algunos que se creen que tienen que ser más vivos que los otros y esto no lo voy a compartir nunca. Entonces acá se demoró la firma porque había muchos aspectos legales que tener en cuenta, presentes y futuros. ¿Sí? Donde Vélez, institución,
puede llegar a estar involucrado y sobre lo cual teníamos que tener los recaudos legales necesarios para estar tranquilos en los próximos años. Y la segunda pregunta que te quiero hacer es un tema importante para los que componemos la mesa de Dale Fortín Radio, porque hacemos un programa partidario, pero lamentablemente no nos podemos acreditar como tal. Entonces, ¿podremos ir de visitantes a la cancha de Tigre? ¿Cómo lo ves eso en la Mirá, semana? La semana pasada se habló que la AFA había sido notificada, que no iba a haber público visitante. Fuimos al comité ejecutivo el día martes y no hubo ninguna novedad. Mañana hay reunión de comité. En la última reunión se planteó la posibilidad de una reunión con la jefatura de gabinete donde fueran dirigentes de las instituciones, presidentes, para charlar del tema de la violencia. Seguramente mañana nos van a comunicar esto y se sabrá si la primera fecha se juega con o sin público visitando. Miguel, ¿eso es algo que los dirigentes de clubes tienen injerencia del comité ejecutivo o es algo solamente gubernamental y de los organismos? ¿Ustedes tienen voz y voto para decidir eso? A ver, si te llaman a una reunión como la que estamos proponiendo nosotros, seguramente nos escucharán. Si no nos llaman es porque seguramente la decisión fue tomada directamente por, digamos, a nivel estatal, ¿no? Vos imagínate la histeria que hay en todos para saber si vamos a estar o no presente en la canchetera, o sea que todavía no sabemos. Yo lo entiendo perfectamente. Hay que esperar. Pero a mí lo que más me gustaría, y en esto fuimos siempre en concordancia con el presidente de Boca, creo que fuimos dos de los que más hincapísimos en esto, de que se hacía necesaria una reunión donde estuviéramos presentes los presidentes de los clubes para decirle a las autoridades que nosotros no somos responsables de todo esto. Que acá hay responsabilidades compartidas y donde los dirigentes de fútbol más que nada pueden colaborar, pero que la responsabilidad final es del Estado. Nosotros lo que queremos es dar la cara y decir en una mesa de reuniones lo que nosotros pensamos y también que sepan que uno sabe perfectamente que no es el responsable de esta situación. ¿Por qué? Porque nos vemos limitados por un montón de cosas, ¿no? Miguel, el nombre que más ilusionó desde que se supo el interés del jugador, y bueno, obviamente el interés de Vélez de contratarlo, es el de Mauro Zárate. Ahora que ya sabemos que Vélez, que Mauro es jugador de Vélez, que ya jugó los amistosos de pretemporada, la incertidumbre pasa por saber cuándo va a poder finalmente jugar. Sabemos que si bien no depende del club, quería saber si vos tenías una idea de cuándo podría llegar esa habilitación de la Federación Italiana, como para saber cuándo Mauro finalmente se va a poder calzar la vea azulada. No, es lo que te decía antes. Acá hay plazos a partir de la solicitud que hizo Vélez del pedido de transfer internacional a la Federación Italiana. Ellos tienen 7 días. Seguramente esperarán hasta el séptimo día para decir que no o para no contestar, que sería desde el punto de vista legal el mismo efecto. Y a partir del octavo día, se podrá pedir a través del jugador y de Vélez la habilitación provisoria vía FIFA, ¿no? Miguel, la última mía para cerrar, por lo menos mi cuestionario, quería saber, porque cuando estuve en Mendoza escuché algo y quería saber que me lo confirmaras, por favor. Me dijeron que, bueno, como ustedes siempre buscan el equilibrio en las finanzas y demás, tenían una nueva idea para generar un nuevo recurso y tiene que ver con poner a Sebastián Sosa a cantar. ¿Qué hay de cierto en eso? canta bien y es algo que le gusta a Seba, pero por suerte lo que mejor sabe hacer es estar bajo los tres palos y sobre todo atajar penales en los momentos decisivos. Bueno, listo, entonces te dieron de comer, los muchachos ahí se escuchan que están cantando, te están tratando bien ahí. Había una hinchada ahí de fondo. Se portaron bien. Aparte hay muchos amigos del ascenso, viejos amigos del ascenso. Miguel, te tengo que preguntar porque acá en la mesa se arma una discusión y la gente... Vos sabés que un jugador que vistió la casaca de Vélez en los últimos tiempos y que dividió las aguas fue Fernando Gago. ¿Por qué Gago hoy está jugando en Boca? ¿O por qué Gago está firmando en Boca? ¿Tuvo que ver la caída del pase de Peruzzi en algo? No, porque nosotros dijimos que bajo ningún concepto íbamos a utilizar los fondos que ingresaran por ventas de Vélez para traer a Fernando Gago. Nosotros íbamos a esperar hasta el último momento para saber si podíamos hacer una operación similar a la que habíamos hecho en enero. Uh-huh. ¿Por qué? Porque acá hay un montón de impedimentos más allá del dinero que el Valencia quería, que están relacionados con la transferencia de divisas al exterior y demás, y sabíamos de la complejidad. Eso era el punto. Sigo sucediendo lo mismo. Vélez tuvo el placer, lamentablemente a lo mejor no lo pudimos disfrutar como queríamos por las lesiones, pero yo creo que el que no reconoce a Fernando Gago como jugador es porque no le gusta el fútbol. Después,
las opiniones pueden ser divididas, podemos estar en una mesa y hablar 10 horas seguidas, pero sigo diciendo lo mismo. Vélez tuvo la dicha de contar, sobre todo en el partido final, donde creo que demostró lo que es Fernando Gago, con un jugador de su categoría, y sabemos también cuál era el pensamiento de Fernando Gago, por más que hoy periodísticamente digan otras cosas, o él también tenga que plantear otra cosa porque va a vestir la camiseta de otra institución de la Argentina, ¿no? Y rápidamente, pero en la medida que puedas, en tu poder de síntesis y de sabiduría sobre números, Vélez vende un jugador por, no sé, vamos a poner $100 al exterior. ¿Cómo es la operación del ingreso de esa divisa y cómo es la operación si Vélez compra un jugador por $100 desde el exterior? ¿Podés decirlo rápido o te comprometes? Esto es sencillo. Y esto es lo que le tiene que quedar claro a muchos que hablan sin saber, como hay un programa que dice hablando sin saber. Exactamente. Por eso nosotros acá también a veces hablamos sin saber, pero queremos desarmarlo. No, pero no lo digo por ustedes. Cuando hay una venta al exterior, el club que te compra el jugador te transfiere las divisas a una cuenta a través de tu banco corresponsal en el exterior, y a partir de ese momento vos tenés 30 días para liquidar divisas en la Argentina. ¿Qué significa? Que tenés que ingresar los dólares o los euros a la Argentina y transformarlos en pesos al cambio oficial. Cuando vos compras un jugador, si vos sos un club como Vélez, que normalmente vende e ingresa divisas a la Argentina, no tendrías que tener inconveniente. Pero bueno, lamentablemente en la actualidad en la Argentina, más allá de que vos hayas vendido, se hace complicado que te den las autorizaciones a nivel de AFIP y a nivel del Banco Central. Es decir, que si vos vendiste algo en el exterior, te lo pagan $100 y a su vez compras algo por 80, no puedes ingresar 20. Lo lógico es que te tendrían que autorizar a transferir las divisas, sí, una vez que las liquidaste en Argentina. ¿Qué significa esto? Vos pedís la autorización, te la tendrían que dar, compras, te venden los dólares al cambio oficial y vos volvés a transferir al exterior. Pero bueno, no está ocurriendo esto y bueno, este es el problema con que se están encontrando muchos clubes del mismo nivel que Vélez, que son vendedores, ¿no? Miguel, ya para cerrar, no te sacamos más tiempo. Quería preguntarte, la última es que todos los hinchas de Vélez, o por lo menos la mayoría, mi opinión personal es que Vélez sí tiene plantel para pelear en principio y sacando todo tipo de inconveniente que pueda surgir en cuanto a lesiones. Lo que te quería preguntar es si Gareca, vos me imagino que tendrás una charla, no sé si diaria, pero amena con Gareca, si realmente él está conforme con lo que tiene, si él quiere algo más, o por lo menos si él te transmitió algo. Nos conocemos mucho con Ricardo, nos vemos todos los días y él todos los días te va a pedir un juego diferente. Pero bueno, vos como conducción también tenés que tener la sapiencia de saber qué es el equipo con el cual contás, la experiencia por todos estos 5 años donde hemos sabido conocerlo a Ricardo y momentos de Ricardo donde él está ansioso por la llegada de refuerzos. Pero también sabemos que allá en julio del 2012, cuando él pedía y nosotros dijimos que íbamos a incorporar hasta donde nosotros podíamos, también fuimos campeones a pesar de desprendernos de un montón de jugadores. Bueno, él lo sabe del esfuerzo que ha hecho esta dirigencia en los últimos años. Nosotros sabemos perfectamente los presupuestos de fútbol que ha manejado Vélez y también sabemos que los tenemos que equilibrar porque no queremos entrar en una situación que nos complique las finanzas a nosotros. Siempre te estamos por despedir, pero nos vamos acordando de cositas y te seguimos molestando a pesar del murmullo, Miguel. Y hoy estábamos hablando al principio del programa de este chico ecuatoriano, Dani Cabezas, y bueno, sabemos que vino con otro chico, que vinieron dos ecuatorianos. ¿Cómo es la situación, máxima teniendo en cuenta que ya está interviniendo en el plantel profesional? No, son jugadores que han venido a préstamo con cargo y bueno, dentro de un año evaluaremos cómo se han desarrollado ellos en Vélez para saber si vamos a hacer uso de la opción o no. El cupo, si vos me decís, si vos me decís hoy, seguramente... Hoy Vélez tiene a Copete, Sosa y Jonathan Ramírez porque a pesar de los préstamos, que estos son las cosas ilógicas que tienen los reglamentos en Argentina, por más que vos hayas prestado a un jugador al exterior, te sigue sumando como cupo, así que... ¿El cupo es de 4, los permitidos, o son 3? Exacto. Dani Cabezas, en caso de ser empleado, y siempre y cuando, como le pasó a River, cumplimente más del 25% de los partidos, se le tendrá que hacer contrato y ahí ocuparía cupo, ¿no? Balanta, hasta que no cumplió el 25%, no ocupaba cupo. Claro. Bueno, completito, Miguel, ahora sí, no te robamos más tiempo y como siempre te volvemos a agradecer, es un placer, un honor y...
hablar con vos y siempre nos acompañás en los primeros programas, así que bueno, lo mejor para lo que se viene, estaremos hablando por Liniers. Un abrazo grande para todos. Gracias, Miguel, un abrazo. Hasta luego.